Amigos televidentes, muy buenas noches. Gracias por estar en la sintonía de Canal 61 a través del mejor sistema de televisión por cable como es Cablesat. Hoy es martes 21 de noviembre, año 2017. Nos acompaña en la entrevista nuestros invitados especiales, el profe Julio Funes y la licenciada Dinora Ramírez, quienes son parte de este proyecto de la democracia cristiana hacia la alcaldía de Usulután. Con ellos estaremos abordando temas tan importantes acerca de esa visión que tienen ellos para poder desarrollar y sacar adelante del letargo en el cual está sumergido nuestro querido municipio Usulután. Como todo buen caballero, al igual que el licenciado Julio Funes, damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga invitada, licenciada Dinora Ramírez. Buenas noches, buenas ¿cómo noches. Está? Bienvenida. Gracias. Mucho gusto. Gracias. El saludo para nuestros amigos televidentes también. Muy buenas noches, amigos usulutecos. Es un placer estar acá frente a ustedes para dirigirnos y darles a conocer nuestro programa, nuestro gran partido demócrata cristiano. Sabemos que tenemos que hacer el cambio. Y ustedes nos ayudarán. ¿Cómo nos ayudarán? Confiando en nosotros, pues nosotros no los vamos a defraudar. Si ustedes confían en nosotros, se los vamos a agradecer, ya que Usulután, como dijo el licenciado Medrano, necesita un cambio, se encuentra en estos momentos sumergido en tantos problemas que tiene. Entonces, esperamos su confianza y nosotros estamos aquí para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida, licenciada. Y en plenas fiestas patronales, día 21 de noviembre, que por cierto saludo para los migueleños que hoy celebran a la Virgen de la Paz. Así que nosotros también tenemos celebración. Profe Julio Funes, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, mi hermano? Buenas noches, licenciado. Gracias nuevamente por la invitación. Pueblo usuluteco, buenas noches a todos los usulutecos. Siempre lo voy a hacer porque hay muchos usulutecos residentes en San Salvador y muchos usulutecos residentes en todas partes del mundo, y qué bueno de que están dando seguimiento a este proyecto, lamentando pues que la entrevista se fue la energía la semana pasada, y mucha gente preguntaba qué pasó, porque de pronto terminó la entrevista y me dice, sus entrevistas siempre son largas, ¿y qué pasó ahora? Y tuve que explicarle pues de que una parte de acá de esta cuadra se fue la energía y por eso quedó cortada. Y yo agradecerle porque nos da el seguimiento a esta entrevista, que sé que el pueblo usuluteco está dando seguimiento a lo que nosotros estamos haciendo, y estoy muy contento y motivado. Estamos en fiestas, pero también hay que estar informando al pueblo usuluteco qué es lo que está pasando en este proyecto de la democracia cristiana. ¿Cómo han vivido la fiesta, licenciada? Profe Julio Funes, ¿han llegado las actividades? ¿Han visto las carrozas, la señorita reina? ¿Ya fueron al campo de la feria o a disfrutar de esos ricos y deliciosos dulces? Bueno, yo lamentablemente no he podido salir. Justamente hablábamos con la licenciada Ramírez que los docentes nos toca bien pesado cuando vamos finalizando el año. Muchos padres de familia dicen, bueno, terminaron las clases y el maestro se va de vacaciones. Es erróneo porque sí, solo el que es docente sabe muy bien el compromiso que tiene. Para nosotros, finalizar año, también se incrementa el trabajo, hay que hacer certificados, cuadros, bueno, es una cantidad de trabajo que se incrementa a finales de año. Entonces nosotros las fiestas poco las disfrutamos los que somos de Usulután, porque sabemos que son las fiestas de nuestro pueblo, pero primero los compromisos laborales. Incluso nosotros, hay un grupo de docentes que estamos en una capacitación, que estamos yendo lunes, miércoles y viernes todo el día, y hay que estar martes y jueves sacando los compromisos de la escuela. O sea, ha sido bastante difícil que nosotros podamos disfrutar, pero a lo mejor la otra semana voy a ver si un poco, por lo menos voy los últimos dos días a disfrutar y a saludar. ¿El día sábado corresponde a la patrona? Sí, yo trabajo el sábado, todo el día. Sí pretendo llegar estar en la noche acá en Usulután. Acompañando a Santa Catalina. Acompañar, por supuesto, que es el día especial para nosotros. No hay que olvidar que quizás lo más importante de todas las fiestas es la parte religiosa, y es nuestra patrona, que hay que celebrar, nuestra reina, ¿verdad? ¿Desde cuándo usted conoce que Usulután celebra sus fiestas patronales? Bueno, desde que tengo uso de razón, años. ¿Y usted, licenciada? También desde hace muchos años, desde
tenía a mi niña pequeña y me decía, mami, vamos a la procesión, quiero ir ahí donde van los niños. Y cultivar ese, llamémosle, es una virtud, porque no a todos nos gusta, ¿verdad?, asistir a las procesiones, asistir a la iglesia. Entonces, también de que tengo uso de razón, vamos a dar las gracias siempre a nuestra Virgen. Así que saludamos a todos nuestros buenos amigos televidentes y especialmente a los usurutecos, porque estamos de fiesta. Bueno, profe Julio Funes, licenciada Benora, la semana recién pasada hablábamos acerca de temas tan importantes y que con el pasar de los años Usulután sigue igual o quizás peor, y a pesar del esfuerzo que realizan las autoridades o la visión que tienen ellos para poder desarrollar Usulután, se ve que poco ha sido el crecimiento de la ciudad. Hablábamos que las calles, hablábamos de los problemas económicos, los problemas de reordenamiento, pero sería bueno hablar acerca de ese tema, porque me dijo alguien, mire, me llamó mucho la atención que ella mencionó acerca de la guardería, como que ese tema, hablar de la guardería, como que ha impactado a la población y especialmente en aquellos usuarios que son personas de escasos recursos, que tienen que trabajar en los mercados, tienen que trabajar en los diferentes sectores y tienen que ganarse, como dicen, el pan de cada día para poder sostener sus hogares, en el caso de las mujeres, y muchas veces no tiene quien le cuide a sus pequeños. Y usted hacía un comentario muy importante con respecto a ese tema. Me gustaría que lo ampliara tal vez un poco más, porque fue del agrado de la población. Bueno, muchas gracias. Sí, para mí es tan importante ese tema, el que hablábamos de la guardería, sí. Como le decía y le repito, que si nosotros les damos una educación temprana, los estimulamos a nuestros niños, ellos van a ser futuros jóvenes del bien. ¿Por qué? Porque ellos van a estar bien atendidos, van a llevar los valores. Recordemos que los valores están. ¿Qué es lo que pasa? Que los valores no los practicamos. Las mamás, los papás, somos personas tan ocupados que nos desatendemos a veces de nuestros niños. O la persona que nosotros se los damos a cuidar tampoco lo atiende. Y en una guardería, pues, es integral. Usted sabe, se les da clase, se les orienta en diferentes aspectos, se va motivando su mente, se les va abriendo hacia el futuro. Entonces, les decía que nuestros niños son niños del presente y del futuro. A veces cometemos el error de decir, son el futuro de nuestro país. No es cierto. Son el presente y el futuro. ¿Por qué? Si nuestro presente está bien, ¿qué vamos a tener un futuro? Bueno, lo que nosotros vamos sembrando, vamos cosechando. Y me llama siempre la atención la guardería, porque yo trabajo en un programa de Edúcame, donde sí. Van señoras, jóvenes que ya no tuvieron la oportunidad de estudiar en el programa a diario. ¿Por qué? Normal. Normal. ¿Por qué? Salieron embarazadas y tienen sus bebés y no hay quien se los cuide. Si usted fuera al instituto y ve todas las mamás con sus niños en brazos, en los cochecitos, nosotros se los cuidamos mientras ellos están en clase, haciendo examen, nosotros con los bebés. Entonces, vemos que hay una necesidad de la guardería. ¿Y por qué no cumplirlo nosotros? Muchas personas van a buscar quienes cuide a su niño y no hay dónde. Entonces, nosotros hablábamos con el licenciado y hablábamos con algunos estudiantes de la UGB, que por cierto son estudiantes de profesorados en inglés, pero tienen la oportunidad de ellos de venir a enseñar a los niños, y me manifestaba, licenciada, si eso se da, cuente conmigo, aunque yo ya haya egresado de la U, pero yo voy a estar ahí para apoyarles a ustedes. Y qué bueno ir comprometiendo a estos jóvenes estudiantes que se vayan incorporando a este proceso educativo. Y para el bien de la sociedad, si todos nos involucramos, vamos a lograr muchísimo en Usulután y, profe, en el país. Cómo no, qué interesante, amigos televidentes. Profe, ¿dónde deben de existir la guardería? ¿Solamente aquí a pocos pasos del canal, que es la famosa guardería 10 de mayo, o deben de haber más guarderías municipales? Es que yo pienso que tiene que haber una guardería quizás general donde se pueda atender el mayor número de niños y niñas que tengan esa necesidad. Sí. Sin embargo, nosotros pensamos también que los mercados es importante que tengamos como una mini guardería, porque todos los que hemos ido al mercado hemos visto alguna realidad, que es una realidad triste,
que está la señora vendiendo y abajo de su puesto, y muchas veces hasta en una cajita, en una hamaca que lo han hecho provisional, tienen a sus niños y a sus niñas. El niño tiene derecho a esparcimiento, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a jugar. ¿Cómo puede hacer uso de sus derechos un niño o una niña que lo tienen en esas condiciones? Las madres no son culpables, porque el sistema nos obliga a que tenemos que ir a buscar el pan de cada día. Y muchas de las mujeres que están en el mercado son mujeres prácticamente que son cabezas de hogar, que no tienen a su esposo, a su marido que les ayude. Son mujeres que las han dejado y que son mujeres luchadoras, que no tienen muchas veces un pariente que les ayude con el cuidado de los niños y tienen que llevarlo al mercado. Entonces pienso que debemos de ver cuál es la realidad de los mercados, buscar lugares de recreación en el mismo mercado o tener una mini guardería. Sin embargo, eso sí se puede. En el tema económico hay que valorar si se puede. Si no se puede, la gente va a tener que llevarlo a una guardería general. Lastimosamente no hay. La población es grandísima en Usulután y hablar de que se puede satisfacer las necesidades de toda la población que necesite dársele atención a los niños y a las niñas es muy difícil. Sin embargo, con algo tenemos que comenzar. Hay que hacer, como dicen, una buena gestión para lograr tener una guardería de calidad, de, como dicen, de primer nivel, porque en muchas ocasiones hemos visto las condiciones paupérrimas que en las cuales viven las guarderías o en las cuales se encuentran, y que poco interés le dan, en este caso, las autoridades que dirigen los destinos de la alcaldía municipal. Es que los recursos económicos son fundamentales, y eso no podemos negar que no se puede hacer nada si no es a través de recursos económicos. También el recurso humano es importante, pero fíjese que nosotros como docentes bien sabemos que se puede lograr que estudiantes que tienen que hacer sus horas sociales o sus prácticas la vayan a hacer a la guardería, y no solamente de la universidad, sino también educación media. El Instituto Nacional tiene un gran potencial, una gran cantidad de estudiantes que muchos, por los mismos problemas sociales que vive el país, el estudiante ya no va a otros lugares a hacer sus horas sociales y la mayoría lo hace ahí en el instituto. Sí sale estudiante, pero es menos. Como la situación es una situación en la cual no puedes mandar a un joven a un lugar que puede estar corriendo peligro. Entonces se concentra mucho en el servicio social o las horas sociales dentro de las instituciones, pero si tenemos una guardería que está en el centro, que está segura, porque nosotros queremos ver también el tema de seguridad, que todas las instalaciones que sean municipales, vamos a velar porque estén por lo menos en un clima de seguridad, donde va a jugar papel importante la policía municipal y el sistema de cámaras, que vamos a ver cómo continuamos para que esté más seguro todas las que son instituciones de la municipalidad. Por ejemplo, imagine que yo voy un poco seguido aquí por Vía Chentilla alguna vez y veo que está lo que era Fundemún o es Fundemún, sí. Y ahí no hay seguridad. Y debería de existir seguridad, porque es una propiedad municipal. Entonces vamos a tener que buscar todas las propiedades que son de la municipalidad y brindarle seguridad primero con un sistema de cámara y luego, en el caso de la policía municipal, que es principalmente su función el cuidar o resguardar todo lo que son propiedades y recursos municipales. Bueno, para proseguir con nuestras entrevistas, yo quiero implementar, o vamos a implementar como Canal 61 a partir de este día también, una nueva forma como usted puede comunicarse con nosotros, y es que va a dejar usted su mensaje de audio a través del número que está ahí en pantalla, que es el 7770-3361, el cual es un teléfono de mi propiedad o un número de mi propiedad asignado a este servidor de parte de Canal 61, y usted va a dejarnos ahí, por favor, su mensaje, su pregunta, opinión, siempre con el debido respeto que se merecen todos nuestros invitados, no solamente el profe Julio Funes, la licenciada Dinora Ramírez, sino que también usted puede dejar algún comentario relacionado con los problemas que tiene Usulután, así como también con lo que estamos desarrollando en esta entrevista. Así que vamos a irnos modernizando poco a poco, licenciado.
Licenciada Dinora, también para que nuestros amigos dejen mensajes de audio. No es llamada que van a hacer, sino que es mensaje de audio, el cual ustedes van a grabar su mensaje, nos van a decir o nos van a expresar qué desean que el profe de Julio Funes y nuestros amigos televidentes escuchen en esta oportunidad. Así que yo les invito a partir de este momento que vayan dejando ya su mensaje de audio, porque va a haber un momento en el cual vamos a escucharlos todos y vamos a darle también respuesta ante las interrogantes que surjan de acá. Licenciada Dinora, sabemos que el trabajo en favor de la juventud es muy importante y como docente comprometida en este proyecto del profe Julio Funes y de la democracia cristiana, sabemos que van a trabajar por ayudarle. Usted lo decía hace un momento, en muchas ocasiones las autoridades o las personas que nos gobiernan dicen los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes son el presente de lo que va a ocurrir también mañana en nuestro municipio. ¿Considera usted que los jóvenes les han dado las oportunidades que se merecen? ¿O considera usted de que al llegar ustedes a gobernar Usulután se abrirán muchas, pero muchas más oportunidades para ellos? Gracias. Mire, en la actualidad no se les ha dado todas las oportunidades a los jóvenes. ¿Por qué? Siempre la excusa es en lo económico. ¿Cómo no? Es un factor determinante para cualquier actividad en la sociedad, lo económico. Entonces, nosotros con el proyecto que llevamos con el licenciado Funes, vemos que los jóvenes necesitan esas grandes oportunidades. Primero, implementar en el fútbol o en el deporte. Recuerde que el joven ocupado se mantiene mejor. Pero si se le da esa libertad a él, no hace nada positivo. Pero con él pretendemos hacer alianza, porque es lo importante. Dinero no hay. No le podemos decir vamos a traer empresas, vamos a traer fábricas para que estos jóvenes trabajen. No, hacer alianzas con algunas empresas que ellos quieran venir a formar parte de, llamémosle, de ese capital usuluteco, o el capital semilla que le llamamos. Pero alguien me hace una pregunta. ¿De dónde van a sacar dinero ustedes? Licenciado Medrano, en Usulután se pagan impuestos. Si las personas ven que nosotros le estamos dando el gasto debido a esos impuestos recibidos, ellos van a querer pagar. A veces ellos no han pagado los impuestos de la energía, de la limpieza de la calle, todo. ¿Por qué? Porque no, mi dinero se lo están gastando, mi dinero se lo van a agarrar ellos. Pero si ven que se están abriendo, llamémoslo así, fuentes de trabajo para los jóvenes, los papás van a querer cancelar lo que ellos deben, porque muchas personas tienen cuentas pendientes con la alcaldía. ¿Pero qué dicen? No tienen dinero para pagar. Pero si hacemos una campaña de recuperación, llamémosle así, de estos impuestos municipales, con ellos se puede comenzar para que estos jóvenes tengan mayor oportunidad de trabajos. Acá hay fuentes de empleo, pero lo que pasa es que no se quiere contratar a los jóvenes. El por qué dice, no tiene experiencia. Licenciado, ¿cómo usted va a ir a adquirir un trabajo si no se le da la oportunidad desde joven? Aunque tienen muchos potenciales, pero si le están pidiendo experiencia, como si ninguna empresa, si no le dan esa oportunidad de decir, ok, vas a trabajar, te vamos a poner en prueba 2 meses, 1 mes, o por qué no decirlo, 6 meses. Te vamos a reconocer un poco lo mínimo de un salario, pero que este joven se esté preparando para arrojarlo a un gran proyecto, para que haga cambios. Si nuestro Usulután tiene muchas personas, y yo me fijo, son forjadoras. Si usted ve en el Instituto Nacional de Usulután, los jóvenes son emprendedores. Nosotros hemos ganado varios programas de Capital Semilla de los jóvenes, pero acá no los apoyamos, no confiamos. Preferimos traer de otro lugar para que vengan a trabajar y dejamos a nuestra gente. Pero sí, la democracia cristiana lleva proyectos buenos para los jóvenes, que se acerquen a nosotros, se acerquen al profe Funes. No le vamos a dar el trabajo ya, ¿verdad? Porque no lo tenemos. Hay que prepararlos. O prepararles el camino a ellos. Sí, para que ellos puedan involucrarse. También el padre de familia debe de estar pendiente de sus hijos. ¿Qué hacen? ¿O qué no están haciendo? ¿Cómo no? Eso es importante. Como madre de familia, les invito a que estemos pendientes, pues nuestros hijos ahora solo los celulares. Pero tienen más que hacer.
para que sean estos jóvenes productivos y competitivos, porque hoy en día la sociedad está bien fuerte para todos los estudiantes, para todos los jóvenes. Si usted no lo está atacando preparados, entonces no van a triunfar. Es mentira. No van a tener que hacer, no van a saber qué hacer, no van a saber cómo llegar a hacer el inicio en un trabajo. Pero sí, ellos son capaces. Mire, nos sorprende, tal vez usted ha visitado que los jóvenes han hecho en el instituto, han creado robots, han hecho muchas cosas que se venden. Por ejemplo, en mecánica industrial hacen unas maravillas y solo materiales reciclados. ¿Y por qué no ponerlos a una fábrica de todos los estudiantes? Yo les digo, únanse, luchemos. ¿Sabe otro de turismo? En la fiesta patronal ahora creo que no están ellos. Pero años anteriores hemos años visto, anteriores ha visto que se organizan y ellos venden. Y es bien bonito, es bien interesante. Pero necesitan el apoyo de su familia, de las personas que están en una alcaldía, o de las personas, ya vemos que tienen un poco más de una solvencia económica para ayudarle a los jóvenes, porque de ellos no van a salir. Apostémosle a nuestra juventud y verán cómo cambia la sociedad usuluteca. Va a cambiar. Y denos la oportunidad a nosotros y verán que vamos a hacer algo por los jóvenes. Gente comprometida, licenciado Julio Funes, por el mejoramiento, porque Usulután cambie, porque el sultán tenga realmente lo que merece, pero muchas veces el nivel de endeudamiento, como lo dijo ella, puede truncar varios proyectos que tal vez tienen buenas ideas nuestros gobernantes, pero ¿hasta dónde llegará ese nivel de endeudamiento si el municipio ya no cuenta o la alcaldía ya no cuenta con esa calificación para poder adquirir, como dicen, un empréstito que pueda solucionar o pagar las deudas anteriores a un interés más bajo y también pueda obtener un capital para poder implementar muchos programas? ¿Está difícil o está fácil poder solventar eso? Es que lo que sucede es que es difícil si uno no se lo propone. Yo creo que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados al ver la realidad de que Usulután, la municipalidad, la ha endeudado, pero exageradamente. Nosotros creemos que a través de la gestión se pueden lograr muchas cosas, lograr proyectos, y la gestión tiene que ser en primer momento con la empresa privada local, empresa privada nacional y luego empresa privada internacional, ¿por qué no? Pues las ONG, embajadas. Mire, si nosotros nos proponemos a buscar ayuda, estoy seguro que algo vamos a conseguir para Usulután, pero hay muchas embajadas, incluso tengo entendido, que han querido ayudar algunas veces. Y algunos funcionarios lo han negado, no han aceptado la ayuda porque se lo han hecho materialmente. Y los funcionarios quieren la ayuda económica porque saben que manejando el dinero algo les puede quedar. No podemos seguir pensando de esa forma. Debemos de pensar en que todo lo que llegue para Usulután bienvenido sea. No importa quién. Si, imagínense que estamos en el gobierno municipal. Y viene, imagínese, una ayuda de parte del gobierno central y solo porque somos de partidos diferentes, yo digo que no, eso es ser infantil, eso es ser, no ser profesional. Todo lo que venga para mejorar las condiciones de Usulután va a ser bienvenido, ya sea del gobierno central, de una ONG o ayuda internacional. Incluso imagínese que un partido político impulsara un proyecto en favor de Usulután, bienvenido sea. Las puertas de la municipalidad van a estar abiertas para todas aquellas instituciones o personas que quieran ayudar y que quieran ver a un Usulután diferente, porque creemos que se puede transformar Usulután, pero va a depender de las ideas que tengamos. Y cuando nosotros estemos primero Dios, y eso no lo digo con prepotencia, primero Dios, porque hemos puesto este proyecto en manos de Dios, y luego la voluntad del pueblo usuluteco, si estamos en la alcaldía, va a ser una alcaldía de puertas abiertas, en la cual nosotros al sentarnos el 1 de mayo, somos funcionarios para los usulutecos y las usulutecas, donde hay pensamientos. ¿A dónde va a ser su despacho municipal?
Es que lo que sucede es que no necesitamos un despacho. Y le pregunto esto porque mire, yo no sé qué tiene esa habitación, ese cuarto o esa silla, que cuando un funcionario se enferma, se cambia de parecer y ya no quieren salir de las cuatro paredes. Mire, si aquí tenemos el ejemplo, un alcalde que es interino, que acaba de llegar y que ya se va a ir, se cree. Ey, por favor, esas cosas no pueden suceder. No puede enfermarte un cargo, porque por lo menos yo tengo algo claro. Cuando ganemos, sabemos que vamos a tener 3 años en los cuales vamos a gobernar. Después de 3 años pasamos a ser ciudadanos común y corriente. Si nosotros nos portamos mal con el pueblo nos lo va a cobrar, hombre, las siguientes elecciones. Pero son 3 años. A mí me da tristeza este alcalde que está, que apenas menos de un año, unos cuantos meses, y ya dicen que hay que tener, pedir audiencia, no habla con cualquiera. Esas cosas no pueden suceder, hombre. No puede suceder. Y no es que esté hablando yo de la persona, es de la acción sobre el cargo, porque el cargo de un funcionario es para servir al pueblo, hombre. Es una persona que está en función de ayudar al pueblo, ese es un funcionario. Pero los funcionarios lo entienden de que hay que pedirles hasta audiencia. Eso no debe de existir. Yo creo esto, mire, y se lo voy a plantear al pueblo usuluteco. Un alcalde se debe al pueblo. Y la oficina del alcalde tiene que ser en la calle, en el pueblo. Hay que ir a visitar a la gente. ¿Va a sacar el título usted entonces? Yo le planteo esto, fíjate. En algunas ocasiones yo voy a ir a comer al mercado porque quiero saber qué es lo que está pasando en los mercados. Las señoras de los mercados tienen que ir al alcalde y muchas veces no lo encuentran. Yo voy a ir a comer ahí y en ese momento vamos a tener que conversar, ver cuáles son los problemas que hay. Hay problemas en la calle, hombre. Las calles están en mal estado. Mire, es vergonzoso, pero del Pollo Campero, enfrente está el parqueo de la municipalidad. Esa calle es una cuadra corta hasta llegar al Cine Centenario, ex cine, y no sirve la calle, hombre. Y estamos a la par de la alcaldía. Entonces, ¿cómo puede ser que yo ando arreglando hoyos en otro lugar solo por ganar votos cuando la cara de la ciudad es la importante? Porque vienen muchas personas a visitarnos. ¿Por qué no despertamos nosotros el interés en el turismo? Porque ven una ciudad desordenada, una ciudad sucia, una ciudad donde las calles en su mayoría no sirven, incluso en el centro de la ciudad. Eso no motiva a nadie. Entonces, como usuluteco, yo lo estoy planteando, me da vergüenza que como usuluteco las calles de mi pueblo no sirven. Entonces, queremos ver nosotros si trabajamos y hacemos algo diferente. Y yo planteo esto porque yo creo que se puede hacer. Cuando alguien quiere, puede. Nosotros hemos planteado que no somos políticos. Pero alguien me decía, no diga eso porque desde el momento que se metieron al partido ya son políticos. Yo disipo un poco con esa persona porque hemos incursionado en la política porque ya no creemos en los políticos. Porque le han mentido, han sido demagógicos con el pueblo. Y no solo de un partido, de todos los partidos han sido igual. Y este sentimiento que siente el pueblo hacia las personas que están en los partidos políticos es justamente porque los mismos se han ganado ese rechazo del pueblo. Nosotros vamos a lugares y hay gente que me dice, mire, yo no quiero ir a votar porque ya no creo. Una señora me dijo así, mire hijo, no es con usted, porque yo lo veo una persona humilde, le veo una persona honesta, no es con usted, es con todos los que han estado anteriormente. Entonces yo ahí le pido a la persona que confíe en que nosotros podemos llegar a hacer la diferencia, que si ya votaron por todos los partidos y creyeron en ellos, que le den la oportunidad a la Democracia Cristiana de llegar a la alcaldía para trabajar en función de la gente pobre. Hay un tema que no le gusta hablar a los políticos actuales y a los pasados, sí. Y es sobre el nivel de endeudamiento. Hasta se han molestado con este medio porque hemos hablado de la realidad que el pueblo lo vive, lo siente y lo está padeciendo. No se hacen obras, no se hacen proyectos en Usulután, ha disminuido la atención de parte de la comuna hacia las comunidades, porque manifiestan, señores, nos han descapitalizado,
no tenemos dinero, no hay fondos para poder llevar a cabo proyectos. Hace poco hicieron un préstamo también para pagarle a Socino. Después dijeron de que Socino les iba a devolver unos fondos para poder comprar unos camiones, y al parecer como que no van a comprar los camiones. Y la verdad, la situación económica de la municipalidad sigue igual. ¿De quién es la responsabilidad? Peor. ¿Somos de los usulutecos que vivimos en este municipio? Es que lo que sucede... ¿Son de nuestros gobernantes que hemos tenido o de los actuales? No, es que todos han sido irresponsables con el pueblo. Yo me recuerdo que tuve la primera entrevista con usted en el mes de julio. Sí. Y en el mes de julio yo les decía que habían hecho un préstamo. Este gobierno actual hizo un préstamo por 7.150.000 dólares. Claro, es un refinanciamiento, pero a pesar de que es un refinanciamiento, también hay dinero, el que le dieron dinero también a la municipalidad. Y yo le hacía un llamado público a este gobierno municipal que no se le vaya a ocurrir hacer un préstamo más. Y mire qué irresponsable, porque 600.000 dólares acaban de tramitar y se los dieron. Y se los dio una caja de crédito, porque un banco no califica. ¿Cómo está la alcaldía? Ya no califica. ¿Qué significa las cajas de crédito? Las cajas de crédito, me perdonan, pero son usureros prácticamente, porque los intereses son intereses bien elevados. Una cantidad de personas que han hecho préstamos en las cajas de crédito, muchas terminan prácticamente perdiendo lo que tienen, porque los intereses son intereses más elevados en comparación a una... A un banco. Entonces no calificas para eso, pero haces un préstamo más por 600.000 dólares, y lo plantea este gobierno municipal, que es para pagar la cuestión del relleno, la deuda, pero también hablan de aguinaldos, y alguien por ahí también me dijo que se habla de bonos, porque recuerdes de que el que no tiene una plaza necesita, como no tiene aguinaldo, necesita sacar algo en diciembre, pero en calidad de bono. ¿Y quiénes son los que van a recibir bono? Habría que ver quiénes son los que van a recibir bono, porque ya alguien habló de bonos en la municipalidad. Esto quizás a los que están en el gobierno no les gusta, pero el pueblo tiene derecho a saberlo, hombre. El pueblo tiene derecho a saberlo, porque se están administrando los bienes del pueblo usuluteco. Estamos endeudando cada día más, y es con los recursos de la municipalidad, y el gobierno municipal es responsable de decirle al pueblo cómo se está gastando el dinero. Ellos plantearon de unos camiones que hablan de 260.000 dólares. Yo no sé, en este aspecto yo voy a pecar de ignorante, porque sinceramente no sé cuánto cuesta cada camión. Pero si están hablando de 260 mil dólares, significa que cada camión cuesta 130 mil dólares. Y bueno, habría que ver, ¿verdad?, si eso realmente cuesta, y a quién se lo van a comprar, cuál es el sistema para comprar esos camiones. Porque recuérdese que cuando pasa de cierta cantidad y es dinero del gobierno o es dinero del pueblo, debe de hacerse a través de licitaciones. La ley de la CAP. Sí, licitaciones, porque es una cantidad que es dinero del pueblo, y todo lo que es el dinero del pueblo tiene que administrarse bien. Yo no soy economista, pero a pesar de que no soy economista, entiendo los números. Y los números son rojos para Usulután. Y como futuro alcalde, no se lo dicen. Y no se lo dicen al pueblo. Y el pueblo tiene derecho a saberlo. Sin embargo, no lo dicen. Entonces yo, como ciudadano, como usuluteco, es que lo estoy planteando. Soy candidato a alcalde. Pretendo que vamos a estar en la alcaldía, pero... Así como es mi interés de estar en la alcaldía, también hay un interés de hacer un trabajo en favor de la gente pobre, en favor de nuestro pueblo, hombre. Si mire, yo como usuluteco, reitero, me decepciona ver que no existen mejoras, y que hay pueblos pequeños que están en mejores condiciones, que tienen mejor presentación que nosotros, que somos la cabecera departamental.
Yo creo que todo aquel usuluteco y usuluteca que está viendo esta entrevista sabe que yo no le estoy mintiendo, y por eso es que yo hago el llamado a que la democracia cristiana se ha presentado con la intención de ir a hacer un trabajo diferente, un trabajo en favor de la gente pobre. Yo quiero que el sector magisterial nos comprenda y que nos apoye, que somos el sector más grande y que muchas veces somos desunidos, pero yo les invito a que nos unamos en el caso de Usulután para transformar Usulután. Yo quiero hacer un llamado al sector profesional, al sector salud, al obrero, al campesino, al estudiante, a la ama de casa. Nosotros queremos trabajar para transformar Usulután. Queremos hacer un gran pacto social con los usulutecos, pero ese pacto social va a depender si el pueblo quiere. Si quiere que Usulután realmente al fin cambie, ¿verdad? Porque históricamente todos dicen que van a hacer un cambio y al final no lo hacen, pero porque no, porque en su mayoría van participando políticos. Nosotros, si es verdad que nos hemos metido a un partido político, no dejamos de ser un grupo de ciudadanos interesados en transformar Usulután, y no lo podemos hacer solo a través de un partido político. Y la Democracia Cristiana es un partido con mucha trayectoria, con mucha historia, pero también es un partido que por el momento el pueblo usuluteco no puede señalarlo como que ha estado haciendo algo malo. Nosotros tenemos ideas nuevas, ideas novedosas. Sabemos que vamos con un 60% de mujeres que me acompañan, vamos docentes. Acuérdense que el docente trabaja con la gente, trabaja con padres de familia, trabaja con el estudiante. Y como docente, el mismo alumno para nosotros es un termómetro. El padre de familia es un termómetro que nos mide. Saben la calidad de docentes que somos. Donde trabajamos, sabe la calidad de docente que es la licenciada Ramírez en el Instituto Nacional y en la universidad, también trabaja en Edúcame. Entonces nosotros, igual este servidor, queremos pues realmente trabajar y hacer un llamado a la conciencia del usuluteco, que las extremas en este país nos han hecho que pensemos mal de los políticos y nos han quedado mal. Por más de 20 años la derecha gobernó este país y lo hizo mal. Prácticamente se terminó el país, pero todos creímos en el cambio y ya llevamos varios años con este gobierno de izquierda y es la misma historia. Ellos, yo voy a repetir lo que dije cuando estuve con Ana Guadalupe Martínez. La idea del FMLN en el país terminó cuando murió Jorge Chafik Handal. Cuando muere Chafik Handal, muere el verdadero FMLN, que luchó por la justicia social, que hizo una lucha por la reivindicación de los pobres. Cuando muere Chafik, muchos que somos de izquierda nos alejamos, porque todos los que han quedado en este momento son oportunistas. Muchos de esos excomandantes ahora son millonarios. Les duele que les digan la verdad, pero es la realidad, el pueblo lo sabe. Muchas veces tiene temor decir eso, pero mire, como cientista social, por supuesto que se lo voy a decir al pueblo para que lo sepa. Y estas palabras les duele a los que están gobernando. Y algunas veces estas personas quieren que me calle, pero yo no me puedo callar cuando sé que están golpeando al indefenso. Debemos de defender al indefenso nosotros como profesionales, como personas que hemos tenido la oportunidad de prepararnos. Bueno, licenciado, licenciada Denora, si me permite un momento, vamos a nuestra pausa comercial. Recuerde, amigos televidentes, de que pueden enviarnos su mensaje de audio a través de WhatsApp al 7770-3361. Más adelante vamos a estar escuchando su participación, solamente mensajes de audio. Usted nos dice su interrogante o pregunta que tiene para nuestro invitado, o si desea participar en los temas que estamos desarrollando esta noche, pues con todo gusto, le estaremos esperando. Vamos a un corte comercial, regresamos en breve con ustedes.
Nuestras fiestas patronales tienen un gran significado para los habitantes del granero de la República Usulután, ya que se viven al máximo en honor a la excelsa Virgen Santa Catarina de Alejandría. Mi querido municipio de Usulután estará celebrando sus fiestas patronales, ocasión que aprovecho como candidato a diputado por mi partido Arena para desearles muchas felicidades y que Dios bendiga a todos los habitantes del granero de la República. El licenciado Santos Zelaya te invita a disfrutar al máximo todas las actividades de las fiestas novembrinas junto a tu familia y así compartir el orgullo de ser usulutecos. Soy Santos Zelaya, tu futuro diputado. Santos Zelaya, candidato a diputado por Arena. Claya SADCB, asesoría integral a pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en Segunda Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya@gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya SADCB. ¡Vamos Usulután! ¡Vamos! ¡Vamos a Usulután, donde las penas se van! El equipo de futuros concejales del PDC y nuestros candidatos a alcalde y diputado, profe Julio Funes y licenciado Marvin Villanueva, saludan a los usulutecos en sus fiestas patronales. Las fiestas patronales en honor a la Virgen Santa Catarina de Alejandría son para reunir a la familia, a los amigos de infancia que regresan a nuestra tierra, para visitar el campo de la feria, las artesanías, disfrutar de los carnavales populares y en especial para acompañar a nuestra patrona, renovando así nuestra fe cristiana. Felices fiestas les desea el Partido Demócrata Cristiano, el del pescadito. ¡Vamos, profe, vamos! ¡Vamos, Julio, vamos! ¡Hasta la alcaldía no paramos, no paramos! Nicolás Castellón, alcalde de Santa María, y su consejo municipal ganador finalizó con mucho éxito el torneo intercomunitario en su décima edición en este año 2017, donde las comunidades con sus equipos participaron en la gran final, donde se premió el mejor goleador, campeón de liguilla y los cuatro primeros lugares con trofeo y premios en efectivo, gracias al alcalde, quien sigue teniendo como primera opción la práctica del deporte para la prevención en su extraordinaria administración. Nicolás Castellón sigue siendo la mejor opción para Santa María. El Partido del Futuro gana. Está creciendo más y más gracias al apoyo de la población usuluteca y apuesta a gobernar más municipios en el año 2018, gracias a la labor y gestión positiva del diputado Rigoberto Sotolazo, que ha apoyado el deporte, los programas sociales y la seguridad a la ciudadanía. El Partido Gana presenta a los mejores candidatos y candidatas para los próximos comicios, confiando en Dios que tendrán el masivo apoyo de nuestra población. Ingeniero Rigoberto Sotolazo, diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional. Y mi compromiso para trabajar por el desarrollo de nuestro Usulután. ¡Gana! ¡Gana! Gran Alianza por la Unidad Nacional. Transformamos tus sueños en realidad. Vive la experiencia. Contamos tu historia en los mejores formatos de video. Con la última tecnología. Medrano Video Producciones. Siente el momento. Recuerdos inolvidables. Permítenos acompañarte. Déjanos sorprenderte en el día más importante de tu vida. Medrano Video Producciones. Producimos ideas. Producimos recuerdos. 27 años de experiencia hace la diferencia. Contratos a los teléfonos 2624-4263, 7770-3361. Transmisión de tus eventos en Canal 61 de Cablesat y en www.canal61usulután.com. Medrano Video Producciones. Santa Elena, tierra de cultura y tradición. Acompáñanos a vivir la magia y alegría del Festival del Farolito. Una fiesta única que enciende la esperanza en los corazones de todos los helénicos. Ven con toda tu familia este sábado 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde al Parque Monseñor Romero,
a disfrutar de todas las actividades. Habrá música, baile y mucha diversión. No te lo puedes perder. Entrada totalmente gratis. Invita Gobierno de Santa Elena, construyendo juntos el futuro. ADICE, Iglesia Católica y los diferentes comités locales. Vamos, el cambio ha comenzado. Llegó el cambio a Ozatlán con el FMLN, que presenta un proyecto integral basado en un régimen alimentario para las familias de escasos recursos, apoyando a los agricultores, ganaderos y sector avícola. Brindará el apoyo a la juventud a través de programas de becas para que puedan formarse en las universidades de prestigio de nuestro país. Se priorizará una política que favorezca el desarrollo de la mujer ozatleca. Con Elber Chicas, el FMLN presenta un nuevo proyecto con retos, desafíos y oportunidades para las comunidades. FMLN Ozatlán, comprometidos con servir al pueblo. FMLN. Alianza Republicana. El futuro diputado de Arena, licenciado Santos Zelaya, acompañó al doctor José Ferrufino en su presentación oficial como candidato a alcalde del municipio de Santa Elena, quien recibió el respaldo de las comunidades en su proyecto político de cara a los comicios del próximo año. Trabajo con el sudor, unamos sudor y sangre, pero primero el Salvador. Y cuando el pueblo habla, dice que no se puede hacer nada, y al fin se dio, y al fin permitió que yo estuviera aquí presente. El licenciado Santos Zelaya expresa su fiel compromiso de apoyar al doctor José Ferrufino en su candidatura a la alcaldía de Santa Elena y así lograr la victoria en el 2018. Santos Zelaya, tu próximo diputado por el departamento de Usulután. Doctor José Ferrufino, tu próximo alcalde de Santa Elena. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con su espacio, la entrevista. Nos acompaña el profe Julio Funes, candidato a alcalde de Usulután por la Democracia Cristiana, y también tenemos como invitada especial a la licenciada Dinora Ramírez, quien es candidata a concejal por este partido político. Ya estamos entrando casi en la recta final, licenciado, del momento en que se puedan inscribir casi todos los candidatos, tanto alcaldes como diputados, al igual que las planillas. En este caso, ¿cómo están preparados ustedes para poderse inscribir ante el Tribunal Supremo Electoral? Hemos estado ordenando todo el trámite de papelería. Hoy piden una cantidad de documentos y hay que tenerlos al día. Nosotros en este momento ya casi estamos listos para inscribirnos. Lo vamos a hacer en el momento ahí. Quiero que sea sorpresa, pero el pueblo usuluteco, por supuesto, que lo va a saber. Me parece bien que la documentación ha ido caminando muy bien, que eso es lo importante. Y lo otro es que este proyecto nosotros lo hemos querido dar a conocer a Usulután, y Usulután lo ha estado viendo de buena forma. A mí me han hecho una crítica, pero la han hecho personas que pertenecen a otros partidos, que yo estoy haciendo campaña, y campaña la están haciendo ellos. Yo estaba viendo el programa de las fiestas, y ahí hay un partido que prácticamente pide el voto, y ahí no dicen nada. Pero igual, no nos interesa, porque nosotros no estamos interesados en motivar a la gente que es seguidora de un partido. Nosotros lo que estamos interesados es que el pueblo usuluteco, que quiere ver transformado Usulután, nos apoye, que es la mayoría. Hay una buena cantidad de personas que están desencantadas de los partidos acá en Usulután y están viendo en la Democracia Cristiana como una oportunidad de que se gobierne de una manera diferente, que se gobierne de verdad para la gente. Yo pienso que si hay pocos recursos, vamos a tener que aprender a trabajar con esos pocos recursos que hay, y si no hay recursos, vamos a tener que buscarlos. Pero que se va a hacer algo por Usulután, se tiene que hacer. Licenciada Ramírez, sobre lo que decía el profe Julio Funes, que hay muchas personas que no están interesadas
en asistir este próximo 4 de marzo a emitir el sufragio. Ha sufrido la población, como dice, un desencanto total ante los políticos de nuestro país, especialmente de Usulután. Hasta este momento las personas dicen, mire, no queremos ir a votar, si es más de lo mismo, estaremos siempre bajo las mismas condiciones, tendremos 3 años más de retroceso, Usulután no avanza. Pero ¿qué les puede decir usted a los que piensan de esa manera y que realmente no quieren ni las extremas que gobiernen nuestro municipio de Usulután? Porque, según manifiestan, ya tuvieron la oportunidad y no hicieron lo posible porque Usulután mejorara. Gracias. Bueno, a ellos les invito a que nos den la oportunidad a nosotros. Se lo suplico, que nos den esa gran oportunidad que nosotros necesitamos para que nos conozcan. No podemos decir que vamos a ser de los mismos, vamos a ser peor, porque no nos conocen. No hemos estado gobernando en la actualidad. No hemos tenido participación de nuestro partido en la alcaldía. Entonces, nosotros vamos a demostrarles que sí queremos trabajar. Y lo que dijo el licenciado Funes, no podemos gastar lo que no tenemos. Y a veces en la familia hacemos eso. Ya nuestro sueldo lo tenemos gastado y no nos han pagado, ¿verdad? Hasta los bancos nos ofrecen adelanto de nuestro salario. Sí. Es igual en las alcaldías. No tenemos, pero vemos de dónde sacamos para ir enjaranando. Sabemos que Usulután, nuestras personas, nos castigan, llamémoslo así, porque es un voto de castigo, que no vuelve a gobernar el mismo partido. Es otro. No es como San Miguel u otros departamentos, municipios que tienen hasta 12, 15 años, la misma persona, el mismo partido. ¿Pero por qué? Porque le dan esa oportunidad a la persona. En este momento, el licenciado Funes, estábamos conversando con nuestros compañeros en la sede del partido y decíamos, bueno, vamos a agradecerle a las personas que voten por nosotros, que confíen en este partido. ¿Cómo vamos a agradecer? Bueno, no gastando su dinero. Nosotros ganamos poco como maestros, usted sabe, pero tampoco vamos a robar. No vamos a ir a robar, porque no es lo que pretendemos. No pretendemos comprar un castillo, comprar una playa, un yate, porque no. Usulután no tiene ese dinero. Usulután necesita personas que les ayude a hacer cambio. ¿Y sabe qué me llama la atención? ¿Cómo lo díganos? Tal vez dirá usted, como sueña Dinora, ¿verdad? Pero me llama la atención tener algo para los niños. No sé por qué pienso tanto en los niños. Me encantan en el parque infantil. Siempre que paso ahí, recuerdo la niñez de mi hija. Todos los domingos la llevaba al parque a bajarla del tobogán, en los columpios, hasta la mecena, a pasar en familia. Tengo muchas fotografías comiendo elotes asados de mi niña ahí, y ahora no hay. Pero no pienso también solo en la ciudad, en la zona rural. No hay donde nuestros niños tengan recreación. Si no los traen a la ciudad o del municipio, del pueblo donde ellos vivan o el cantón, no los sacan ahí, el niño no tiene diversión. Hay que trabajar también. Hay que trabajar para ellos. Y sabe, ¿cómo podríamos trabajar con las comunidades? Pienso. A ver, dígame. Que también a ellos los involucremos en los proyectos. No solo decir, bueno, esto les vamos a hacer y ellos van a estar esperando. No, al contrario, involucrar a estas personas, hagamos. El buen líder dice, hagamos, no hagan. Entonces, a veces el alcalde ni llega a las comunidades, manda. Entonces, nosotros no, hay que involucrar a estas personas a trabajar, un 50% la comuna y la alcaldía, todos ellos trabajando juntos para lograr las metas. Y usted sabe que lo que hacemos y nos cuesta, lo valoramos. ¿Cómo no? Eso es importante, porque si nosotros solo decimos, les voy a mandar a hacer esto, y la gente está esperando, porque usted dijo, les voy a mandar a hacer, no dijo, hagamos, y la gente trabaja. Yo vengo de una comunidad, 16 años en la zona rural. Yo trabajé con todos los alcaldes, licenciado Medrano, en el cantón El Palmital. Todos los alcaldes hacían algo por ese cantón, por la escuela. Yo participaba en a política completamente, pero sí en servicio de los jóvenes de esa comunidad. Logramos muchísimo. ¿Cómo? Trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Si nos tocaba poner piedras, tierra, lo que fuese, ahí estaba. Y la alcaldía ajusta para los demás.
Pero si no queremos, porque vemos que solo nosotros trabajamos o mandamos nuestros empleados para que hayan más gastos y tengamos cómo justificar lo que no se gastó, por eso no queremos involucrar a las comunidades. Y eso es importante. Qué bien, interesante, amigos televidentes. Sí. Y antes de darle paso, profe, dígame. Yo quiero invitar a los amigos televidentes, ya tenemos los primeros mensajes de audio. Usted puede enviarlos al 7770-3361. Vamos a utilizar también esta plataforma para conocer o tener un contacto directo con nuestros estimados televidentes. Más fácil, usted toma su teléfono, el WhatsApp, envía ahí su mensaje de voz. Y a partir de este momento, mientras, con las disculpas del profe Julio Funes, que también quería abordar algún tema o un comentario, vamos en este momento ya a escuchar el primer audio. Tenemos, mi querida productora, preparémonos por favor, vámonos con la cámara número 2 y vamos en este momento ya a escuchar el primer audio. Siempre les pido el favor a todos los invitados, el debido respeto para las personas que nos acompañan en esta clase de entrevista. Veamos si tenemos ya la participación de los amigos, escuchemos y vamos noches. A tomar nota de eso. Un saludo y abrazo fraterno. Un poquito más de audio. Por tener tan bonito programa y tener invitados de lujo, como lo es el profe Funes, nuestro futuro alcalde de nuestro querido Usulután. También saludar a la licenciada. Personas que muy elocuentemente y de una manera honesta, sencilla, están exponiendo los problemas que tiene nuestro querido Usulután. ¿Y de qué manera, pues, pretenden solventarlo? Ha llegado el momento de darle la oportunidad a la democracia cristiana para que pueda gobernar nuestro municipio, nuestra ciudad, y hacerla más grande, hacerla productiva. Confío en Dios y confío en las habilidades que el profe va a tener, sin lugar a duda, habilidades que como usuluteco nato conoce también las necesidades de nuestro querido Usulután. Soy un empresario de acá del departamento, de la ciudad. Por razones obvias no puedo decir mi nombre. Licenciado Funes, conozca mi voz, pues ya sabe de quién va este saludo y felicitaciones. Vamos, profe, vamos. Ahí estamos y no tenga miedo. La alcaldía va a estar en manos del primeramente de Dios y luego pues de la democracia cristiana que es en el vehículo político con el cual se encuentra en este momento. Bendiciones y feliz noche y adelante, vamos profe. Bueno, muchas gracias al amigo televidente que se ha comunicado con nosotros. De esa manera queremos escuchar más comentarios. Ahí está el número 7770-3361 y con todo gusto nosotros vamos a escuchar su comentario, su participación, así como el amigo que ha tenido el buen deseo de poder participar en esta clase de programa. Y hoy, mire, estamos dando esa oportunidad más fácil, desde la palma de su mano. Usted ingresa a WhatsApp, ahí está el número al cual usted puede enviarnos el mensaje de voz. Usted deja su comentario y nosotros vamos a estarle escuchando. Así que gracias. No sé, mi productora, si tenemos más comentarios en este momento o están por llegar más mensajes, así que le suplicaría que me los haga llegar, por favor, hasta el set principal de Canal 61. A ver, profe, profesora, licenciada, ¿alguna respuesta para el amigo televidente? Bueno, primero darle gracias por ese depósito de confianza. Sabemos que nosotros como municipalidad vamos a tener comunicación directa con los empresarios de Usulután. No vamos a ser un enemigo más, por el contrario, un aliado, para que juntos la empresa privada, ya que conocen perfectamente cuál es la condición económica de la alcaldía, que la empresa privada nos ayude a que saquemos adelante Usulután. Hay mucho que puede hacer la empresa privada local y ellos también incluso tienen contactos con la empresa privada nacional y con la empresa privada internacional. Estamos interesados en eso. Yo le agradezco por ese depósito de confianza, decirle pues de que estamos hablando con el corazón en las manos, que nosotros no tenemos por qué mentirle al pueblo usuluteco. Si nosotros le mintiéramos, realmente llegaríamos a ser uno más de los mismos. Y al menos este grupo de usulutecos y usulutecas que me acompañan en el Consejo Municipal, vamos a tratar de hacer un trabajo para transformar nuestro querido pueblo usuluteco y
decirle que quizás una de las primeras cosas que vamos a hacer, que yo sueño con ver el Palacio Municipal como se debe, principalmente en estas fiestas patronales, disfrutar del Palacio, y vamos a restaurar el Palacio Municipal. Y yo lo que quería decirle justamente eso también, que nosotros vamos a trabajar en mejoras de Usulután, en cosas que son tan importantes como el caso del Palacio, que imagínense, es una joya arquitectónica y que no le hemos prestado la atención debida. Solo el Palacio Municipal restaurado te puede servir para llamar turismo en Usulután. Sí. Entonces tenemos que hacerlo, y va a ser una alcaldía de puertas abiertas. No olvidemos al pueblo usuluteco que estamos planteando que nosotros vamos a crear un comité de usulutecos, de ciudadanos, donde estén representados los distintos sectores productivos de Usulután, que estén velando porque nosotros trabajemos transparentemente y con honestidad. Le vamos a dar vida, como decía la licenciada Dinora, le vamos a dar vida a los cabildos abiertos para que la gente opine, para que la gente participe en las decisiones que se van a tomar en la alcaldía, porque esa es parte de la democracia. No vamos a ir a hacer proyectos que nacen únicamente del seno del Consejo Municipal y que de pronto yo los veo inaugurando proyectos que el pueblo nunca ha pedido. Eso no va a existir, porque le vamos a tener que dar vida a los cabildos abiertos. ¿Los vamos a proyectos inconsultos? Sí, aquí, bueno, en el gobierno pasado sabemos que ahí hay un proyecto grande, tirado, que cuánto le está costando a Usulután, que en ese momento costó 1.600.000 y fracción. Eso le costó a Usulután, pero de la fecha que se hizo ese proyecto hasta este momento, ya es una cantidad, porque Usulután solo está invirtiendo para un proyecto que no está sacándose ningún lucro. ¿Y qué piensa usted con ese mercado? Esa es pérdida. Yo le planteaba la vez pasada que primero tenemos que ver la parte legal. ¿Por qué no se ha abierto ese mercado? Tiene que haber algo legalmente que lo impida. Vamos a tener que ver eso, y si se puede reacomodar para otra actividad que no sea para la que fue creada, pues bienvenido sea, lo vamos a hacer. Pero si no se puede, vamos a buscar la forma de darle vida realmente. Licenciada, la respuesta del amigo o el mensaje del amigo televidente. Y también invito a los demás que están en sintonía, estamos en vivo, para que nos mande su mensaje. Queremos escuchar su participación. Le estamos dando las facilidades a través de esta plataforma como el WhatsApp. A ver, bien, bien, para el empresario que llamó, muchísimas gracias. Así queremos de esas personas voluntarias, personas altruistas que quieran colaborar con este municipio. Repito, Usulután es muy bonito y es las personas muy trabajadoras. Si usted se fija en el bypass, cuánta persona trabaja. Fíjese esa carretera, fuente de empleo. ¿Quién va a creer, o en otro lugar, que las personas ahí vayan a poner sus negocios? Desde las 6 o 5 de la mañana están vendiendo. Entonces, porque quieren un progreso para nuestro municipio. Y así como el señor nos llamó, el señor empresario de acá, queremos más personas como él que nos colabore, que digan, acá estoy, hagamos algo por Usulután. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Me pueden involucrar? Miren, si para nadie se van a cerrar puertas, al contrario, se van a abrir puertas para que ellos puedan trabajar con nosotros y nosotros con ellos, para involucrar a personas de escasos recursos que quieran involucrarse en el quehacer económico. Porque a veces no trabajan. ¿Por qué no trabajan? Porque no les damos esa oportunidad, no se las brindamos. Acá tenemos fuentes de empleo cerradas, o llamémosle diferente, cosas que nos podrían generar economía. Por ejemplo, el ex cine Centenario. No hacemos nada, no tenemos nada. ¿Por qué no a repararlo, rentarlo a comunidades que quieran celebrar, por ejemplo, personas que van a hacer una fiesta? Ahí está, para personas que vengan de otros lugares, recibirles ahí. No hay dónde. ¿Cómo podemos hacerlo algo cultural también, donde llevemos a los jóvenes a participar ahí, teatro? No tenemos. Entonces, aquí no hay nada donde llevar a nuestros jóvenes, a nuestros niños o a los ancianos. Mire, yo admiro a la alcaldesa de Ereguaiquín. Ese parque, ¿cómo lo tiene? Wow, mi respeto para la señora. Nosotros no andamos viendo partido político, sino la calidad de persona. Ella
usted la va a buscar, ella está abierta para medio mundo. Cuando usted le decía al licenciado, va a sacar su despacho a la calle, no, comparémoslo con educación. Yo siempre digo, lo que estamos planificando o hacemos tras un escritorio, no funciona. Hay que ver la realidad. Pues palpando, eso usted va a entender las cosas que de verdad se necesitan y lo que usted puede hacer. Usulután, con la ayuda de todo, lo vamos a cambiar. Ahorita se lo tiene un maquillaje. Si le quitamos el maquillaje, Usulután es bello. ¿Y por qué no trabajar todo? Nosotros le apostamos a un parque diferente. Licenciado, las mujeres no podemos irnos a sentar a este parque. ¿Por qué? Porque hay personas que le ofrecen algo, piensan que uno se va a sentar ahí a buscar a otra cosa. ¿Me está insinuando usted que les dicen cosas feas a las mujeres? Sí, yo lo he vivido. Falta de respeto. Falta de respeto. ¿Y ustedes de qué andan ahí? Nadie dice nada. Entonces, es un parque que es hermoso, reacomodándolo, teniendo más vigilancia tal vez. Podríamos, porque es un parque para vivir en familia los domingos. Salir, porque a muchos solo los domingos nos queda tiempo de salir o de vivir en familia, digamos, o tener vida social, como le llamo yo. De lo contrario, trabajamos de lunes a viernes, a sábado, perdón. Entonces, necesitamos zonas de esparcimiento para todos, no solo para niños, no solo para adultos, para toda la familia. Es importante. El kiosco está bonito, pero no podemos ir todos. No podemos disfrutarlo. Está ocupado por personas que tal vez los niños no pueden oír lo que están conversando. Debemos de hacer límites, porque eso es importante, readecuar para el uso que esto tiene. Licenciado Funes, el trabajo o estar de la mano con el empresariado usuloteco, realmente como que se ha perdido ese contacto o ese acercamiento, valga la redundancia, con estas personas que a diario trabajan para dinamizar la economía del municipio. Hay mora de parte de muchos empresarios. Sí. Así como también de muchos contribuyentes con la municipalidad, pero cuando se acerca el tema de elecciones, casi nadie quiere pagar porque dice no, y ponía un ejemplo la licenciada de Nora hace un momento, decía de que las personas durante esta época dicen van a administrar mal mi dinero o los fondos que voy a pagar como contribuyente, pero ¿cómo se puede lograr un acercamiento mayor con el empresariado y si está dentro de su proyecto llevarlo a cabo para mejorar Usulután? Porque hemos visto, por ejemplo, San Miguel tiene un acercamiento, el empresariado, comerciantes, con el alcalde, y ahí se ven realmente los cambios de los cuales todos están esperando. Mire, mi característica es que soy concertador y sé muy bien que la empresa privada es fundamental para que se pueda transformar una ciudad. ¿Por qué no paga mucho empresario en Usulután? Porque no confía en los gobiernos municipales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, ganarnos la confianza de la gente. Que el poco dinero que se recauda, hay que administrarlo en proyectos en favor de la mayoría, en favor de la gente pobre principalmente. Hay que hacerlo. Hay que trabajar de la mano con la empresa privada, porque la empresa privada también es la que genera empleo, no solo la economía, sino también empleo. Lastimosamente aquí en el país, no solo Usulután, porque sin embargo Usulután no es la excepción, se vuelve emprendedor la persona, pero porque no hay oportunidad de empleo. Es lastimoso, pero es una cuestión de realidad. Pero yo admiro el salvadoreño, admiro el usuluteco, que como dice la licenciada, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, muchas personas están levantadas trabajando para llevar el sustento a su casa. Y es ingeniosa la gente usuluteca, como en buen salvadoreño, cómo se rebusca para trabajar. Y los gobiernos, y me refiero al gobierno central y a los gobiernos municipales, no motivan, no incentivan a esta gente. Yo creo pues que tenemos que buscar una forma de, como gobierno municipal, incentivar al pueblo usuluteco a que continúe trabajando en favor de ir mejorando las condiciones, porque yo creo que se puede transformar Usulután, pero la clave también es el tema educativo. Creo que tenemos que apostarle a la educación desde la municipalidad para ir transformando nuestra ciudad.
Y cuando yo le digo en el tema educativo, sí, hay cosas que se pueden hacer sin tantos recursos. Los recursos ya están en la municipalidad. Parece que tenemos un mensaje por ahí. Sí, hola, muy buenas noches. Solo un comentario. Mi nombre es Uri Flores. Tenemos ya rato, licenciado y licenciada y entrevistador, de estar esperando en Usulután una universidad nacional. No es justo que tantos hijos de nosotros tengan que emigrar a San Miguel o a San Salvador, sí, para estudiar una carrera, ya sea técnica o universitaria. Sabemos la situación que vivimos en el país, que no mejora esto, pues. Pero yo siento que Usulután es un departamento grande, con recursos, y siento que no se ha gestionado nada, tantos alcaldes, tantos diputados que van de choto, pues. O sea, de choto, están bajo un salario de choto, no gestionan, no sé lo que está pasando. Usulután nos sentimos que está olvidado, está tirado al limbo, pues. O sea, aquí no viene un alcalde a innovar, a decir vamos a meter empresas grandes, habiendo más empresas. Ejemplo, una empresa como Vidrio, una empresa como Freon Gigante, que venga a generar empleo a tanto bachiller que sale, a tanto técnico, a tanto universitario. Tenemos que algunos hasta dejar la familia para poder nosotros ir a trabajar a otro lado. Siento que ya no es justo. Otra cosa, en el parque se terminó que de alegría, donde uno podía llegar con la familia. Ya no existe un lugar de recreación sano, bonito, con las familias, aquel parque lindo que teníamos en aquel tobogán y todo eso. Se ha perdido eso, se ha perdido. Los carnavales no son carnavales, son desórdenes. Las calles principales, una calle interdepartamental que esté tapada, no debe ser correcto eso. O sea, nosotros vamos buscando ya, licenciado y licenciada, que un alcalde le ponga ganas a esta tierra que nosotros le llamamos Usulután, un Usulután que ha sido el granero de Salvador, que hoy ya no somos nada de eso. Somos un departamento que es una réplica allá de la luna, pues, con las calles horribles. Ahora ya esperamos que ustedes lleguen a la alcaldía, no se olviden de esto, pues, que trabajen para nosotros, para el pueblo, pues, ¿verdad? Solamente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos, mira, un comentario. Adelante, por favor. Estimado señor, muchas gracias por llamar. Quiero decirle que Usulután está dando inicio con la Universidad Nacional. Actualmente existe la Universidad Nacional virtual. Está en el Instituto Nacional de Usulután, dando oportunidades a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que ellos puedan continuar sus estudios superiores. Es importante gestionar un local donde ya esta universidad pase, porque usted sabe que se necesitan muchísimos recursos. Primero, las instalaciones. No tenemos un lugar adecuado ni un predio para decir se va a construir. Lo que se necesita es que todos aportemos nuestra ayuda para hacerlo. Una universidad acá sería fabulosa, ya que, como usted lo dijo, nuestros hijos se exponen yendo hasta San Miguel o a San Salvador. Nos tenemos que separar, las familias se separan para lograr que nuestros hijos tengan un mejor futuro en cuanto a profesionalismo. De ahí partimos nosotros. Ya platicamos todo eso con nuestros compañeros y el profe Funes. Sería ideal una universidad nacional donde todos los jóvenes que van saliendo de bachiller pudieran estudiar ahí a costos mínimos, ¿verdad? Como es la universidad, pues con la ayuda primeramente de Dios y de todo el pueblo usuluteco, de los amigos o hermanos que están en los Estados Unidos, que nos ayuden y podemos fundar la Universidad Nacional en nuestro departamento. Profe. Bueno, yo decirle de que tenemos bien claro que la educación es la única herramienta que ayuda para transformar el pensamiento de las personas y de la sociedad. Nosotros como municipalidad vamos a trabajar en el tema educativo, y por supuesto que se van a tener que buscar a través de la gestión cómo se mejoran las condiciones de que la gente se prepare. Primero nosotros vemos el tema de las becas y luego ver cómo se gestiona realmente una universidad de El Salvador. Ha sido mi sueño, y voy a decir esto: cuando Tony Saca se lanzó como candidato a la presidencia, yo le ayudé y tuve la oportunidad de hablar con él, y le decía que el sueño era de muchos usulutecos de tener una universidad
una sección de la Universidad de El Salvador acá en Usulután y me dijo que era fabulosa la idea. Sin embargo, solo fue tema de campaña. Es la única vez en toda mi vida que yo he votado por Arena, porque yo siempre he sido de izquierda, pero voté por Tony Saca porque, siendo usuluteco, creí que iba a trabajar para mejorar Usulután. Y una de las cuestiones que yo le propuse fue principalmente el tema de la Universidad Nacional. Ese mismo tema se lo propuse a Mauricio Funes. ¿Cómo no? Igual. Y este casi yo le creí más porque me dijo que iba a ser un presidente diferente en favor de la gente pobre, en favor de las grandes mayorías. Solo tuve la oportunidad de hablar con él una vez. Y cuando pude hablar con él, se lo dije cuando era candidato porque yo le estaba ayudando. De hecho, él iba saliendo de una entrevista y yo iba para otra entrevista a hablar en favor de Mauricio Funes y le propuse eso también. Y es una lástima que presidentes no trabajaron para esa idea, ese sueño que tenemos muchos usulutecos. Yo creo que debemos de trabajar como municipalidad, a lo mejor no hagamos eco, porque estos presidentes se lo pedimos y no lo hicieron. Sin embargo, como bien apunta la licenciada Ramírez, ya hay un adelanto con el tema de la universidad virtual. Es quizás un buen inicio. A mucha gente todavía no se acomoda en este tema del estudio virtual. Sin embargo, es lo moderno y tenemos que adaptarnos a ello. Ya es un inicio. Yo creo que el resto, pues como gobierno municipal, podemos hacer la gestión. Y si se da, mire, bienvenido sea. Para mí sería un sueño, porque sabemos que hay una buena cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, que quieren prepararse y que no hay oportunidades. Y hay muchos talentos, muchos genios que no pueden continuar sus estudios universitarios porque económicamente no tienen los recursos. Y yo le aseguro que la Universidad de El Salvador sería una buena opción. Eso es lo que yo le podría decir, no quiero mentir. Mire a qué altura, a qué niveles yo hablé y no lo hicieron. Sería bueno pues que nosotros trabajemos en función de traer la universidad, pero no prometer algo que no se pueda cumplir, porque nuestra característica con este grupo de personas que vamos es que no vamos a prometer a la gente cosas que no seamos capaces de cumplir, porque basta de seguirle mintiendo al pueblo usuluteco. Nosotros vamos a hacer y vamos a trabajar por proyectos que sean accesibles, a que se puedan cumplir, por supuesto. Bueno, yo quiero agradecerle su presencia esta noche. Gracias a la licenciada Dinora Ramírez porque nos ha acompañado, al profe Julio Funes, desearles muchos éxitos, y gracias también a los amigos televidentes que han compartido con nosotros esos mensajes tan importantes. Y ahí están los temas de los cuales está apretando, como decimos en un término popular, a los usulutecos, está apretándoles el zapato. Esos problemas que otros políticos no quieren que hablemos, ni que mucho menos recordemos si hicieron bien la gestión como partido o no la hicieron. En estos momentos, la clase política de nuestro departamento de Usulután como que quiere dormir el sueño de los justos. Así que yo quiero agradecerle su presencia y nos despedimos con la licenciada Dinora Ramírez y ese mensaje especial para la población usuluteca. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos por estar pendiente de nuestro programa, porque es nuestro, ¿verdad, licenciado? Es de Usulután, es nuestro. Correcto. Nuestro es canal, le llamamos de todo. Y gracias porque nos dan esa oportunidad. A todos los amigos televidentes, a los dos señores que han enviado su audio, es bien importante que ustedes hagan público su sentir. Porque si nosotros no nos manifestamos, no decimos lo que sentimos, no lo expresamos, nunca se va a saber. Entonces, y yo les invito a los dos señores que hablaron, que hagan eco, que corran la voz, como dicen, con sus amigos, con sus familias, con sus vecinos, que nosotros somos el cambio, y un cambio de verdad. No un cambio del momento, sino un cambio. Y si ustedes nos dan la oportunidad, pues vamos a demostrarles quiénes somos. Dijo el profe Funes, somos maestros a mucho honra, a mucho orgullo para Usulután. Hemos ayudado a muchos jóvenes que han cambiado su forma de ser. ¿Cómo? Nosotros los orientamos.
como maestro, yo siempre digo que nosotros somos los papás de nuestros estudiantes, porque confían en nosotros, se acercan y dicen, mire, ¿me puede dar un consejo? Nosotros somos todo para ellos, psicólogos, amigos, padres, maestros, confidentes, de todos nos volvemos, hasta cómplices a veces. Es importante pero ser de cosas buenas. Pues cosas buenas, por supuesto, ¿verdad? Es importante ser cómplice en aspectos positivos de los estudiantes. Y hemos llegado hasta el corazón de muchos. Es más, cuando nos despedimos hasta lloramos, cuando no se quieren ir. Entonces, así vamos a trabajar unidos. La unión hace la fuerza. Amigos televidentes, por favor, vean que nosotros vamos a superar lo que ya está. Siempre se puede superar todo. No vivan el pasado, no, esto van a ser así, van a ser peor que el que está. No, denos la oportunidad, por favor, y verán que nosotros no les estamos mintiendo. Muchísimas gracias, pasen feliz noche y aprovechemos esta fiesta de la mano con nuestra familia, apoyémonos en todo lo que nosotros vamos a hacer como familia. De antemano les deseo una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones y hacer los usulutecos que han sido hasta ahora productivos. Muchísimas gracias, licenciado. No, gracias a usted por habernos acompañado. El profe Julio Funes está liderando las encuestas, porque ya apareció un candidato diciendo que tiene el 57 punto de fracción de popularidad o de encuesta. Todavía disipo, no sé qué estadista está vendiendo esa encuesta. Nosotros somos educadores, trabajamos en el tema de encuestas. Yo lo que le puedo decir es que en la encuesta que creo es en la que se va a dar el 4 de marzo y que la gente está viendo en la Democracia Cristiana y en este equipo de trabajo una opción diferente. Yo creo pues en la gente, creo en la madurez de este pueblo usuluteco. Me siento confiado en que Usulután lo que está expresando lo va a consolidar el día de las elecciones. Sí. Y está expresando malestar para las extremas, está expresando que quiere una idea nueva. Nosotros vamos como una idea nueva, los demás ya saben, todos los que van o son concejales o fueron alcaldes, ya tuvieron su oportunidad. Y en tu oportunidad, dice la vida que si se te da una oportunidad tienes que aprovecharla. Y en ese momento fue oportunidad para que se trabajara en función de la gente. Yo sigo pensando en que la gente pobre somos la mayoría y para ellas son las que nosotros vamos a gobernar. Quiero agradecerle nuevamente al licenciado Medrano por esta invitación. Agradecerle al pueblo usuluteco que ha estado muy atento y atenta a lo que nosotros hemos estado hablando. Agradecerles porque sé que van siguiendo el proyecto de la Democracia Cristiana, el proyecto de este grupo de usulutecos que queremos transformar Usulután. Un saludo para todos los usulutecos residentes en San Salvador, residentes en todas partes del mundo porque están muy interesados. Quiero darle la bienvenida incluso a todos los usulutecos que ya están acá por el tema de la fiesta. ¿Cómo no? No he podido salir, me estoy acordando algo. Le prometí a mi hijo que lo voy a llevar mañana a la rueda, así que me voy a acercar mañana a ver el tema de la fiesta. Creo que me va a quedar la oportunidad de saludar a muchos usulutecos, amigos, incluso amigos de infancia, ya andan acá en Usulután. Nos vamos a poder ver en la fiesta y la vamos a disfrutar. Invitarle a que la disfruten sanamente, que aprovechemos estos espacios para fortalecernos espiritualmente, porque no es solo la fiesta, no es solo divertirse, sino también va que nos debemos de fortalecer espiritualmente. Quiero saludar a todos los usulutecos residentes en Estados Unidos. Bueno, en Los Ángeles ya sabemos que está la mayoría, pero me dijeron que hoy que no me fuera sin antes saludar a los usulutecos que viven en Chicago, que no los había saludado. Me dicen que hasta estaban molestos porque no saludaba a todos los usulutecos de Chicago, así que un saludo especial. Y pues vamos a estar en una próxima siempre expresando nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en torno a el proyecto de la Democracia Cristiana. Ya están viendo que somos personas totalmente diferentes. Decirles que el profe Julio Funes tiene bien claro que hasta la alcaldía no paramos. Y yo quiero terminar con esta frase, mira. Fíjese bien, quieren que me calle porque saben que mi silencio les ayuda a golpear al indefenso.
yo no me voy a callar y voy a seguir luchando por las clases desprotegidas. Y si Dios me presta vida y el pueblo usuluteco nos pone en la alcaldía, yo les aseguro que vamos a trabajar en función de la gente pobre. Buenas noches y que Dios les bendiga hoy y siempre. Y cuando calla el cantor, calla la vida. Muy buenas noches, amigos televidentes. Será hasta la próxima. Mucho gusto. Gracias.